es el corazón del Caribe. Infantiles, comedia, música y deporte, la mejor programación aquí en Limón. El 36 es mi canal. Estamos con muchos sentimientos encontrados. La experiencia que tuvimos ayer fue una experiencia única y yo definitivamente quiero comenzar dándole las gracias a ustedes, limonenses, por hacerse presente ayer. Las expectativas se requete pasaron. El año anterior calculamos que podían haber unas 5.000 personas. Hoy me atrevo a decir conservadoramente, inclusive, que llegaron más de 10.000 limonenses y esto fue todo un éxito. En un ratito más vamos a estar conversando de todo lo que aconteció en este concierto tan especial que tuvimos para compartir con nuestra gente, con nuestras familias, con nuestros hermanos y hermanas. Debo también darle muy buenas noticias a usted que nos está viendo acá en Soy Limón, y es que ya hay una ganadora de la queratina que se rifó el día jueves, y no es esa muchacha que estoy viendo allá atrás que levantó la mano, no es usted, pero la ganadora se llama Norma Style, me imagino, Norma Style King, y esta señora tiene el teléfono 89-37-60-XX, no vamos a decir los últimos dos, pero usted, doña Norma, felicidades porque se ganó esta queratina, cortesía por supuesto de Anjales Cuida de Ti, con un valor aproximado a los 60.000 colones. Doña Norma, si nos está viendo, facilísimo, para que usted vaya a retirar el premio, únicamente debe presentarse en Anjales Cuida de Ti, que está diagonal a los tribunales de justicia aquí en Puerto Limón, en el segundo piso. Usted cuando llegue a los tribunales, diagonal, en el segundo piso, usted va a ver el rótulo que dice Anjales Cuida de Ti. Y si usted quiere, puede contactar a Anjales Cuida de Ti al 86 47 47 64, 86 47 47 64. Dígale usted, doña Norma, yo me gané ese premio y quiero ir a disfrutarlo, por supuesto, en el spa único que tenemos todos y todas las limonenses acá, que se llama Anjales Cuida de Ti. Quiero, por favor, que me abran esa toma, así que quede bien amplia, porque hoy tenemos esta mesa requete ultra archi servida. Y es que hoy nos trajimos nada menos y nada más que a estos protagonistas que estuvieron. Muchachos, no fueron ni 10, ni 15, ni 30 minutos, le dieron horas de horas a este fabuloso evento que tuvimos, y una de las cosas que más me motiva es ver la sonrisa de esta limonense tan guapísima, con un ángel tan lindo, con una vibra, con el Espíritu de Dios arraigado en su vida, y que es una de las limonenses que ha marcado, yo lo voy a decir como yo lo siento, has marcado historia en Costa Rica siendo una mujer súper linda y súper positiva. Rose, bienvenida, mi amor. Esto, Soy Limón, es tuyo. Y hasta que por fin pudimos hacer agenda, y ojalá que te quedes mucho con nosotros, por favor. Ay, muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes que están hoy conectados con Soy Limón. Es cierto, Mau, desde hace tiempo teníamos esta invitación. Y bueno, me siento en mi casa definitivamente. Gracias a usted y gracias a Jorge y a todo el equipo de Soy Limón. Hoy vamos a hablar un poquito de todo, ¿verdad? Vamos a hacer una tertulia linda. Don Jorge, ayer usted la sacó del estadio. A mí me gusta, yo me he convertido ya con un poquillo de canas, no muchas, pero con las canas, me he convertido en una persona bien analítica, ¿verdad? Y he aprendido a reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y hoy lo primero que yo sentí en mi corazón cuando hablé con vos, Jorge, me cuesta decirte Jorge, Chito, ¿verdad? No, todo el mundo me dice Chito, así que claro, no hay ningún problema. Fíjate que lo primero que yo sentí fue felicitar a Chito
porque lo que pasó ayer, yo siento que eso fue un triunfo para toda la provincia, pero siempre hay gente que tiene que agarrar y ser la punta de lanza. Y ayer la providencia le plació ponerlos a ustedes, y ayer lo hiciste de verdad que muy, muy tuanis. Bueno, como limonense, muy honrado porque puedo darle lo mejor a mi gente. Ayer, desde que llegamos, la gente estaba muy atenta a todo lo que estábamos haciendo. Llegó un momento que, bueno, cuando llegó Rose, la gente se alegró más, los hombres se alegraron más también. Pero estuvo muy bonito el concierto. Es ese, una iniciativa del Tap a Tap, de Side Effects. Y bueno, la municipalidad se echó la carga encima. La primera vez lo hizo Bantan, prácticamente solo. Estuvo, creo que, la gente de Pexi. Y bueno, la cuestión es que este año yo comprometí no solo al alcalde para el próximo, sino que comprometí a todos los negocios, a toda la gente que le gusta hacer eventos y cosas grandes, a traer para el tercer evento algo más grande. Y bueno, ayer fue un éxito. La verdad es que lo disfrutamos, la gente lo disfrutó. Y creo que lo mejor fue que la gente quedó contentísima, quedó eufórica. Y yo sé que muchos están viéndonos, porque ayer les dijimos, a la 1 de la tarde vamos a estar hablando del concierto, vamos a estar hablando de todo lo que sucedió, y aquí estamos. Pueden llamar también, pueden llamar porque vamos a... ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, decimos, yo dije ayer que iba a regalar una camiseta. ¿Cómo? Yo dije que iba a regalar una camiseta. Sí, pues regalemos una camiseta. Sí, estabas ahí. Regalemos una camiseta. Pero eso sí, tienen que comenzar a llamar ya al 2558-0019. ¿2758? ¿Qué dije yo? 25. Ah, no, ese es en otro lugar. Sí. 2758-0019. Marque. Mire esta camiseta que tenemos aquí. Ve esta camiseta chiquitita que tenemos acá. Esto dice, ¿qué es lo que dice ahí? Dice Cho. Me, ya está sonando el teléfono. Dice Cho. Le vamos a regalar una camiseta a la gente que se apunte, que dé su nombre, su número de teléfono y sobre todo que nos diga de qué lugar nos está viendo. Si estuvo en el concierto, vamos a estar regalando al final del programa esta camiseta, por supuesto, cortesía de Soy Limón. Ayer pasaron miles de cosas en ese evento, pero mientras nos alistan el material, hoy vamos a presentar un poquito el material, como llamamos en televisión, en crudo, así tomas que vienen. Si usted ve ahí un camarazo, no se preocupe porque todavía esto no está editado, ¿verdad? Y yo quiero darle las gracias a Jordi Bermúdez, nuestro camarógrafo oficial, que por cierto hoy está visitando. No se sentó en ningún momento, ¿verdad? Y aparte tuvo la carga de todo el mundo, que era como foto con este, excelente, con el otro. Entonces, trabajo. Felicitar limonense de pura cepa y también uno de los chitos, ¿verdad? Esa es la herencia y el legado que está dando Chito Bermúdez. Habían tantas cosas. Mientras nos preparan ese material, yo no puedo entrar a hablar directamente de esa actividad si Rose no me cuenta qué está haciendo usted en San José, muchacha. ¿Ah? Bueno, estoy entre los dos lugares realmente. Son muchas las facetas que tiene Rose Davis. Ayer la gente pudo ver la faceta de animadora, ¿verdad? Que me encanta, esa es la verdad, me encanta. Es como yo siempre digo que es mi hobby work, es como mi pasión, junto con la locución, junto con la actuación. Pero bueno, definitivamente, como dijo Mauricio, están pasando cosas muy interesantes en Limón. Y pues yo he tomado junto con mi familia y junto con otros empresarios la bandera de sacar algunos proyectos adelante en beneficio de la comunidad, y también me apasiona montones. Entonces estamos como entre los dos lados, porque allá en San José tengo que cumplir con responsabilidad de reuniones, de estrategias que se desarrollan, pero la verdad es que allá mi colorcito y todo el tema significa que ya llevo unos días más de este lado. También desarrollo algunas locuciones y algunas actuaciones allá, entonces tengo que estar como entre los dos lados. Yo digo que en San José está mi apartamento, pero en Limón está mi hogar. Y tu corazón. Y mi casa, y mi gente, claro. Y mi familia. Entonces, en donde esté mi familia, ahí es donde va a estar mi corazón, definitivamente. La experiencia para una limonense... Es que yo creo que tenemos que hacer como 3 programas con vos, Rose, porque tengo tanto que preguntarte... A mí me llama la atención, digamos, cómo ha sido la apertura o la experiencia tuya de entrar, por ejemplo, a una radioemisora
tan grande, pero tan gigante. Si usted no lo sabía, Rose es una de las voces oficiales, una de las presentadoras oficiales y por muchos años reconocida en EXA. ¿Cómo fue esa incorporación tuya en esta cadena tan monstruosamente grande? Bueno, fue muy interesante porque en algún momento yo entro, me llaman para hacer un casting, yo estaba en la universidad, me llaman para hacer un casting para un programa que se llamaba Toma la Bambucha, que era de un refresco nacional, no voy a decir la marca. No, hasta que le paguen a Soy Limón, yo digo la marca. Entonces, en ese momento ellos estaban buscando una locutora solo para ese espacio, pero también calzó que un compañero de EXA se iba en ese momento. Entonces, el programa era independiente, era de 5 a 6 o de 6 a 7, no recuerdo, pero yo logro pues llamar la atención de los productores y todo el tema, pero cuando me dicen, preferimos que te quedes en planta, y yo digo, ok, ¿cuál es el horario? Y me dicen, no, de 6 a 10 de la noche. Generalmente cuando uno empieza en radio, es como la ley del primero en llegar, primero en derecho, ¿verdad? Entonces los horarios más feillos se los dan pues a los nuevecillos, ¿verdad? A los novatos. Y en ese momento, aunque yo quería entrar a una radio tan grande, no pude hacerlo porque pues un horario de la universidad, ¿verdad? Ya después me llama y Dios me dio la oportunidad de entrar directamente a EXA, ya no con este programa Toma la Bambucha, sino en planta. Y fue bastante interesante la experiencia porque en ese momento EXA estaba de segundo lugar a nivel nacional. Y nos compenetramos mucho el equipo y logramos llevarla a primer lugar de los jóvenes y primer lugar nacional con una motivación muy fuerte que hicimos. Estaba en ese momento, bueno, varios que ustedes conocen, DJ Richard, DJ Nitro, DJ Cole, la Mini Jessie, César, estábamos en ese momento. Y fue bastante interesante porque fue, vamos a quitarle el primer lugar, en ese momento lo tenía Box FM. Y se lo vamos a quitar y trabajamos y en la siguiente encuesta quedamos de primer lugar. Y hoy todavía mis colegas de EXA tienen la emisora en primer lugar. Entonces, es algo que a mí me llena de mucho orgullo. Bueno, y la esencia limonense, como yo siempre lo digo, la esencia limonense está en el arte, está en la música, está en la belleza, está en la cultura, está en todo nuestro ser. Donde un limonense llega, un limonense impone, su ritmo, su sabor. Y yo lo sé que Rose lo hizo de esa manera. Pero Rose también tiene trabajo en familia. Ella es pionera también. Y yo pues puedo decir acá públicamente que también como limonense soy parte de ese inicio de soñar. Yo que he trabajado bastante tiempo, bastantes años, conozco a su papá, a Amos Davis, sé que es un visionario, son de esa gente que yo me atrevería a decir, Marcos Garvey, ¿verdad? Es esa gente que son visionarios, que quieren cambiar, revolucionar, y usted de esa cepa, ese linaje escogido, como dice. Entonces, usted también lo tiene. Contémosles a los limonenses también qué hace Rose Davis aquí en Limón, también para los limonenses, porque usted no está trabajando solo para su familia. Cada quien lleva su bienestar a su familia, pero lo que ustedes están haciendo trasciende no a unos cuantos, trascienden a cientos de personas, porque públicamente aquí yo lo digo, hasta yo he sido beneficiado con el proyecto que ustedes tienen, y sé que eso va para grande. Contémosle a los limonenses. Bueno, yo tuve también la bendición o la gran oportunidad de Dios de haber estudiado o haber sacado una carrera que se relacionaba bastante con la visión de que mi familia tenía. No necesariamente porque era lo que me impusieron, sino que realmente fue algo que quise hacer. Yo decidí sacar publicidad y relaciones públicas y eso me permite pues apoyar los proyectos. Tenemos, creemos en el Comport y en DS, las DS, porque son varias empresas DS, que el bienestar tiene que ser repartido entre los limonenses. Y yo creo que, bueno, tenemos la parte turística, son varias empresas en donde yo
pues llevo como la coordinación, la dirección de comunicación y varias cositas. Y la idea es que crezcamos unidos. Ahorita estamos trabajando muy fuerte con el Comport, justamente para que los empresarios, tenemos un eslogan que dice, usted hace lo que yo no puedo hacer y yo hago lo que usted no puede hacer, juntos hacemos grandes así cosas. Es, así es, y yo soy fiel de los que conocen todo ese actuar. Estuvimos en el Transat, ¿te acordás? Sí, y bueno, eso es una de las cosas que quería resaltar. Hay gente en Limón y por eso nació el programa Soy Limón. Hay muchas personas que quieren darle a Limón lo mejor, pero no saben cómo. Y cada uno de nosotros tenemos que dar solo lo mejor de nosotros. Y eso es suficiente, no comience a hacer lo que los demás pueden hacer. Haga usted lo que usted sabe hacer, bien hecho, y de esa forma vamos a hacer un gran Limón, porque en Limón hay gente grande, gente que sí quiere salir adelante, y en Soy Limón estamos apoyando este proyecto. Bueno, no sé cómo estamos, Mauricio, ¿ya tenemos algún material ahí? Fíjate que el material todavía no está listo, pero yo creo que este material vamos a preparar para hacer un especial fuerte, sí. Porque a mí me interesa preguntarle todavía varias cosas a esta muchacha, porque aquí las redes sociales, y quiero aprovechar porque estamos en Facebook, usted puede enviarle el saludo a Rose y hacerle preguntas también. Dice el post, dice, estamos en vivo con Rose Davis, ahí le puse una U extra, perdonen, es R-O-S-E, Rose Davis. Y queremos saludar a Giri Quintana, a Cindy Waters, a Kiria Hedge, caramba, vamos a ver, aquí usted puede, Shirley Hernández, Chaini Vargas, Ciane Rodríguez y mucha gente más. Postenos lo que usted quiera preguntarle a Rose Davis, que hoy está aquí con todos nosotros. Oiga, Chito, ya me puso nerviosa. ¿Por qué? De ahí, es que, bueno... Adelante, las preguntas aquí están en Facebook. Pero también los admiradores también. Dígame una cosa, ¿usted está casada? No, no estoy casada. Hágale más preguntas de ese tipo. Bueno, entonces, no está casada, está soltera. Oiga, los chicos de allá, del cuarto de edición, están haciendo varias preguntas. ¿Qué le hablemos del concierto, porque no hablamos del concierto. Es que okay. Estamos viendo si podemos lograr meter, poner lo que son imágenes del concierto. Y bueno, Rose, ayer, oiga, no, hasta facetas de modelo y de bailarina. Ayer tuvimos un momento que tuvo que Rose de explicarle a las muchachas cómo modelan y todo eso. Bueno, ese es el trabajo difícil de nosotros, ¿verdad? Ayer había que enseñarle algunas cositas a la gente, pero... No, hablemos un poquito del concierto mientras, pero recuerde que hoy, por cuestiones técnicas, pues vamos a hablar más y ver menos. Mañana vamos a estar ya presentando lo que es una edición completa del concierto, y yo creo que vamos a tener que pedir 2 horas porque el concierto duró como 6 horas y todo lo grabamos, y estuvo muy, pero muy bonito. Sí, en todo momento la gente pues se mantuvo en la misma vibra y en la misma intensidad, y fue muy bonito, definitivamente. La gente, vimos la familia, vimos la juventud, vimos la belleza, las mujeres con su movimiento y todo eso. Estuvimos toda la tarde, hubo fiesta, toda la tarde hubo alegría en el Parque Vargas, y eso es lo que Limón necesita, y eso es lo que vamos a seguir trabajando, porque yo sé que también usted tiene ideas para darle a Limón. Estuvimos aquel día, el sábado, con la inauguración del lugar de la feria. Ah, sí, la inauguración también, de la feria del agricultor, quería, claro, comentar, porque ese fue uno de los logros también de su familia. O sea, fue bueno, parte de esa intervención, que lo que estamos hablando, una persona hace mucho. Yo creo, y te interrumpo, yo creo que sería un poco mezquino decir que fue un logro solo de mi familia. Realmente hay muchos empresarios y sobre todo emprendedores, ¿verdad? Porque cuando hablamos de empresarios, uno piensa que el dueño de la compañía de la leche, aquella que hacen leches y helados, no, y el dueño de las bebidas esas que nos, ¿sí?, o el de me encanta, de sí, las hamburguesas. No, todos somos empresarios, no, y realmente. Que el viernes, cuando me vine corriendo desde ese lugar, trajimos imágenes, ahí estuvimos hablando de la gente que, bueno, el señor que trae la fruta de mono,
jaquí, todo lo que es limonense, autóctono limonense, y él estaba muy contento con el proyecto. Pero yo quiero que usted me cuente cuál fue la intervención de ustedes. Yo sé que pues uno solo no puede, y esa es la ley del limonense, tiene que cambiar. Nosotros solo no podemos hacerlo todo. Vamos a unirnos. Nosotros en el Comport, como asociación empresarial, es la comunidad portuaria. Justamente consideramos que somos una comunidad. Nos dimos cuenta que había una necesidad y bajo la solicitud o el acercamiento que tuvimos con el señor Jesús Díaz, él nos indicó que realmente había muchos problemas en la Feria del Agricultor en cuanto al tema de que los productores se mojaban y la gente no estaba como recibiendo las mismas condiciones. Habían una serie de cositas que tal vez no estaban haciendo fluir todos los financiamientos y todo el tema de los proyectos. Así que nosotros hicimos una gestión y realmente nosotros como asociación, la parte ya hablando de la faceta de Rose empresaria, nosotros como asociación no tenemos color político, no tenemos pues... creemos en las ideas y creemos en el desarrollo de proyectos que beneficien al empleo de Limón. Entonces, pues si nos tenemos que sentar con todos los candidatos para explicarles que en Limón hay calidad y que en Limón hay talento, lo vamos a hacer. Y eso fue lo que hicimos justamente con la gestión de doña Laura. Se les explicó las necesidades que hubieron, se hizo una serie de estrategias ahí y al final vieras que, Chito, yo me sentí muy orgullosa y al final que terminó toda la actividad, cuando inauguraron y todo, yo me senté y recuerdo que ya se había ido todo el equipo del Comport y le dije a mi papá, a don Emos, que me tomara una foto. Y pues ahora él se va a dar cuenta, nunca, no le dije, pero yo dije, qué increíble, realmente se han hecho muchos sacrificios, pero también se está haciendo historia. Mucha gente no lo entiende y hay una frase que yo creo que vos o yo había posteado en algún momento que decía: y los que bailaron fueron vistos como locos por aquellos que no escuchaban la música. Entonces, justamente, hay ciertas cosas que ahorita tal vez no se entienden, pero yo sí me sentí muy orgullosa de decir, yo puse mi granito de arena y el Comport y los empresarios y todo pusieron su granito de arena en esto, y ya los agricultores no se van a mojar, y no solo eso, tenemos un campo ferial en donde yo sé que usted y yo en algún momento vamos a estar subidos en una tarima ahí, porque eso quedó espectacular. No, quedó muy lindo, y vamos a las cámaras de Soy Limón, vamos a ir a este viernes, creo que es la apertura oficial de la feria, y vamos a ir a traer tomas y con todos los agricultores ahí y mostrarle a Limón. Tenemos imágenes del día de la inauguración que vamos a editar también y vamos a preparar para este evento. Eso fue el viernes anterior, estuviste ahí haciendo tomas, ahí estuvo la presidenta, etcétera. Caramba, se está poniendo como muy serio esta tertulia, ¿verdad? Yo no sé si es el tipo de agua que nos sirvieron hoy, porque yo pensé que esto iba a ser, pero es que hay algo que me llama mucho la atención, y es la edad tuya, Rose. Sos una mujer joven, muy pensante, ¿verdad? Y eso yo lo reconozco y lo admiro, y me encanta cómo podemos brincar como brincamos ayer en esa plataforma, en ese concierto, pero también podemos hablar temas tan importantes como lo que estamos hablando, de Comport y miles de cosas más que son de bendición para nosotros. Yo creo que sí, vamos a tener que hacer otra, ¿cómo es que se llama? Visita. Si me invitan, digo yo, ¿verdad? Y por mí usted se queda ahí, y yo no sé si mañana usted va a estar acá, pero a mí me encantaría que mañana nos acompañe y hagamos dos programas con Rose Davis. Eso ya sería como el top of the line, ¿verdad? ¿Qué dice usted, amigo? ¿Le gustaría que pudiéramos seguir compartiendo con esta joven limonense, con esta mujer tan exitosa? Usted, si quiere ver a Rose, póngalo ahí en el Facebook, diga que se quede Rose Davis para este segundo programa que podemos hacer. ¿Sabe algo que me llama la atención? El 2758-0019 está sonando. Usted insiste, dígale, yo quiero una camiseta. Ah, no, esta no dice Cho, esta dice Limón. Pero dígale que quiere una camiseta de Soy Limón, de las que dice Cho. Marque el 2758-0019. 2758-0019.
00019. Este fin de semana, amigos, aquí en Limón habían actividades por todo lado. Estaba el Ministerio de Economía y Comercio con una feria que me dicen que fue espectacular. Yo estuve lamentablemente fuera de mi provincia, andaba en tierras guanacastecas llevando mucho calor, pero me contaron que estuvo eso. ¿Qué más había? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó más? Ayúdenme a recordar, porque yo estaba viendo en el Facebook. La inauguración, estuvo el Limón Emprende y estuvo el concierto, que yo sé que la gente quiere saber qué más pasó ahí. Ahorita vamos a hablarlo más. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? En mi provincia. En mi provincia. Lo primero que la gente me ha preguntado a mí, amigos que están fuera de la provincia, es ¿cuántos limonenses llegaron? Yo quiero que hagamos aquí rápidamente un sondeo. ¿Cuántos limonenses calculás vos que habían ahí? Yo creo que habían miles, realmente. Miles, definitivamente. Para la noche, no me atrevería a decir cuántos, pero para la noche... Sí, yo sí me atrevo. 8,000, 10,000 personas. Hay que tomar en cuenta que los que estaban en el lado del parque y en el lado del anfiteatro. Increíble. Y gracias, definitivamente gracias. Y a nombre, no solo a nosotros, sino a nombre de Bantan, de toda la gente del Tapatap, que nos invitaron a nosotros a ser parte de esto, pero realmente el crédito es para Bantan, que creó este evento junto con el Tapatap. Ahí Toledo estuvo. ¿Cómo fue el line-up? Muy importante. Tuvimos ayer, en Limón hay mucho talento, mucho productor y mucho cantautor y todo el tema. Ayer estuvo Mike Joseph, también saludos porque Mike estuvo grabando todo y bueno, ahí estamos esperando las imágenes. Estuvo Mike Joseph, tuvimos en tarima a Reno, a Ghetto, a Bantan, a Toledo y por ahí se vino la sorpresa con Tapón. Oiga, ¿Tapón? La gente tiene que saber. Contanos de eso, porque ayer vos estabas súper emocionada, ¿verdad? Estaba emocionada por algo, porque a nosotros nos pasaron como todo el tema de quienes venían desde un inicio, cuando me invitaron y me llamaron, vaya a Limón para animar el evento, y no estaba en la programación Tapón, realmente. Cuando yo lo vi llegar, me sorprendió mucho porque la gente quiere mucho a Tapón, es uno de los pioneros, y Tapón para mí canta temas con mensaje, entonces fue como bastante, fue vacilón, inclusive ustedes tienen imágenes, hubo una parte que yo le dije, el reencuentro de los pioneros. Cierto, yo lo escuché eso. Porque se juntaron Tapón, Ghetto, Bantan y Toledo, ¿verdad? Y es que ellos iniciaron acá, o sea, cuando yo estaba más o menos en el cole, no voy a decir cuándo, No. Tapón estaba grabando ahí en el Parque Vargas y todo el tema. Y es interesante cómo ellos han evolucionado, ¿verdad? Y la gente les sigue gustando. Sin duda alguna. Bueno, la gente ya está escribiendo en el Facebook y dicen que se quede Rose, que se quede Rose para hacer un segundo programa. ¿Cómo estás mañana de tiempo, de verdad? ¿Eh? Bueno, ahorita lo hablamos. Ahorita lo negociamos. Perfecto. Ahorita lo hablamos. Vamos a hacer un corte. Que esto definitivamente a mí me emociona mucho. Cuando yo digo que vamos a hacer un corte comercial, yo pienso que no son solamente anuncios que estamos agregando, sino de gente limonense que está creyendo en este proyecto. A cada empresario, a cada empresaria que llega y aporta este material, definitivamente le damos las gracias y sabemos que sin ustedes no podríamos lograr esto. Y inclusive, si usted quiere que nosotros le visitemos y le hagamos un spot comercial, usted puede llamar al 8753-0323. Esto es Soy Limón, tengo la 1:40 de la tarde. Rosy se va a quedar, se los prometo, muchachos. Vamos a ver estos comerciales y ya regresamos. No cambies de canal. Este es tu programa, Soy Limón. Movilízate con Casino Columbus Platinum y gánate una de las 18 scooters y 3 millones de colones en efectivo que pueden ser tuyos. Fechas de sorteo, 15 de marzo, 3 de mayo, 500,000 de colones y 2 scooters. Además, todos los viernes y sábados, sorteos de 350,000 colones cada noche. Movilízate con la gran promoción de Casino Columbus Platinum. Estamos ubicados frente al Parque Vargas, abierto las 24 horas. Amigo limonense, nos conocemos durante muchos años, nos hemos visto múltiples veces. Te invitamos a la familia de la Clínica Santa Teresa, donde un equipo de profesionales te brinda atención personalizada, sensibilidad humana
experiencia y garantía en el trabajo de salud. Te esperamos. Limonenses. Somos del Caribe. Costa Caribeños, con el servicio que todos merecemos. Costa Caribeños, Servicentro en Unisuper, La Colina, Puerto Limón. Tenemos descuentos en todos los productos ferreteros, en la nueva línea de lámparas, en la grifería. Vamos a tener descuentos en todo lo que son duchas eléctricas. Tenemos una nueva gama de productos eléctricos, una línea nueva que se llama Intop, que viene con 10% de descuento, más otros descuentos que vamos a aplicar en las herramientas que ya trabajamos. Las pinturas acá. También todo lo que es pinturas, ¿verdad? Trabajamos con Sherwin-Williams, ahora que estamos inaugurando con la línea de Corona en colores preparados, una línea de clase alta, ¿verdad? Muy económica, o sea, que puedes pintar igual que con otras líneas, ¿verdad? Con cada galón, 50 metros cuadrados. ¿Por qué venir a Ferretería Chon? Porque Ferretería Chon siempre tiene algo que ofrecerle al cliente. O sea, siempre tenemos buena cantidad de productos, tenemos lo mejor en herramientas, tenemos lo mejor en pintura y lo que garantizamos es que hay un personal que se identifica directamente con el cliente, ¿verdad? Regresamos a Soy Limón. Seguimos y lo prometido es deuda. Una vez más le quiero contar de que las tomas que usted va a ver son tomas en crudo, son tomas que nuestro camarógrafo Jordi Bermúdez pudo realizar, grabaron horas de horas. Prometemos que para mañana vamos a pasar el especial y eso compromete más a esta limonense queridísima Rosaura Davis para que se haga presente mañana y nos cuente qué experimentó y qué vio en este gran concierto. Aquí nos dicen que se quede Rose, así dice que se quede Rose, coma, dicen los chicos del canal 36 Limón. O sea, ya tenés hasta admiradores aquí mismo en los estudios del canal 36. Tenés que estar acompañándonos mañana. Vamos a pedirle al control master allá si nos pueden compartir un poco de las tomas. ¿Los tienen ya, sí, chicos? Vamos a pedirle que pongan las imágenes, claro, y que no ponga tanto el audio, para irlas comentando. Sí, sí, para irlas, sí, comentando. Ahí cualquier cosa les pedimos que pasen a la próxima para ir comentando y pues aprovechar el tiempo que nos queda ya. Sí, pero mañana vamos a darle todavía más al tema y marque el 2758-0019. Dígale que usted quiere una camiseta. Dígale así. Dijo Mauricio que yo quiero una camiseta. Mire, ya están viendo las tomas. Ese es el llenazo. Ese es el llenazo. Ahí más o menos como a las 4 de la tarde, 3 y media, 4 de la tarde. Ya estábamos ahí, ya la gente estaba esperando. Pero cada momento, en ese momento Rose se fue para donde estaba la gente, está allá al lado como por donde está la tarima VIP. ¿Será? Y, sí, por ahí. Me parece que eso fue más temprano, ¿verdad? No, eso fue en ese momento. Y
Ahí está la voz suya. Un poco ah, ok, eso es el, cierto. El DVD. Un poquito al audio de... ¿sí? Recuerda que eso estábamos ahí tratando de producirlo sin edición, pero estamos en vivo, ¿verdad? En programa en vivo de Soy Limón. Yo me pongo un poquito creativa cuando estoy en tarima, entonces no, me decía Chito que qué íbamos a esperar en el concierto, y yo, no sé. O sea, no sé qué me va a dictar en el momento, y realmente la gente respondió bastante bonito. Ahí lo que estábamos era buscando a los más animados. Los más animados. Pueden pasar la próxima ahí, los muchachos acá en el estudio de Canal 36. Y ahí se ve la gente inclusive hasta el final de la cuadra, que así se mantuvo toda la tarde y hasta la noche inclusive. Ahí sigue ya la multitud de las personas estaba llenando el parque y estaba llenando todo lo que era hasta el frente de la municipalidad más o menos. Ya ahí había como 7,000 personas, como a las 4:30 de la tarde. Eso estaba, acuérdense que el sol estuvo ayer radiante, estuvo riquísimo y fue un tiempo muy bonito. Ah, bueno, en ese momento se estaba sacando la foto para postearla a su Facebook. Y la gente estaba muy animada también, muy animada con este espacio. Vamos a pasarlo a la próxima, ahí a los compañeros. Ayer hablábamos algo y bueno, yo quiero decírselo a la gente, que dijimos que no deje nunca que a usted le diga, o sea, no se crea lo que dicen los medios de nosotros como limonenses. O sea, si usted le dice que nosotros no servimos o no se lo crea realmente, hay que sacar adelante esta provincia. Y definitivamente yo le estaba diciendo a la gente, se pueden decir muchas cosas de nosotros, el problema no es que las digan, el problema es que nos las creamos. Sí, así es, y muy bonita esa parte, porque la gente de verdad, cuando yo ya me retiraba al final, un señor se me acercó y me dice: Jorge, los felicito porque ustedes demostraron ese sentir limonense, esa alegría desde la tarima, nos motivaron y eso muy pero muy bonito. Vean, los niños, vamos a tener imágenes ahí donde los niños, como todos los limonenses pensábamos que iban a bailar reggae, y lo que pidieron fue bachata. Ah, no, saludo para Roosevelt, ahí en Roosevelt para Romeo. Romeo, yo le puse sí. El Romeo. Ahí definitivamente están. Yo le dije a la gente, ¿a quién se parece más, a Romeo o a Prince Royce? Mañana lo vamos a ver. Sí, mañana lo vamos a ver. Y yo no sé si podemos pasarlo a la siguiente, no, la que sigue. Creo que es la 5, el track 5, para presentarles un poquito a las mujeres de la casa. Ahí lo que pasó ahí con Brasil. Sí. Vamos a ver el track 5, a ver si nos pueden. Ahí están los muchachos de Swing Brasil. Bueno, Rose, hable un poquito usted, eso le toca a usted. Bueno, ahí están los chicos de Swing Brasil, Neto, Dani, Chompo y Bernie, que estuvieron haciendo un poquito de su espectáculo en tarima, ¿verdad? La gente lo disfrutó bastante y en algún momento yo decía, Dios mío, los guardas, bueno, porque tenían a los guardas de seguridad adelante, y yo decía, estos señores no van a poder con esto. Inclusive a la salida fue muy vacilón porque los tenían abrazados y apretujados y todo el tema. Entonces, mucha humildad sí. Ellos, y por algo están donde están, en su lugar, por eso fueron invitados también, porque el tapatap es eso, es calidad con humildad. Y eso es una de las cuestiones, o el término que usó Bantam, recuerdo la primera vez que me invitó. Yo no estaba invitado entre los que iban a animar. Ese día me llegué a como espectador y me dice Bantam, Chito, subas a la tarima, agarre el micrófono. Y eso fue una experiencia muy bonita, porque también habían por lo menos sus 6,000, 8,000 personas. Y muy bonito porque él dice calidad tapatap con humildad. Y eso demostraron los muchachos de Swing Brasil. Vamos a ver, muchachos, si nos la vamos, ¿qué le parece, Rose, si le damos a donde entran los artistas ya? Donde entran los limoneses. Y se está hablando de Mike Joseph. Mike Joseph. La 8, que tiene a Mike Joseph. A ver si los amigos acá en el estudio nos ayudan. Y sabe que es lo bonito, que este concierto ha ido creciendo poco a poco, porque el sábado inclusive Mike Joseph y otros artistas se estuvieron presentando en Batán también.
Sí, el evento se hacía también en Batán y fue un llenazo. Fue un llenazo. Con Toledo ayer que estuvo buenísimo, la gente súper animada y lo disfrutaron demasiado allá en Batán. Ahí vemos a Mike Joseph, mis respetos para él también, la humildad, productor, ya está produciendo música, él es cantautor. Productor de audiovisuales, sí, también. Y también, sí, lo que es para videos, una humildad, porque él, yo ayer le decía, no solo crece usted, sino ayuda a crecer a sus amigos y a la gente que se le acerca con humildad. Vamos a pasar a la próxima, porque ahí tenemos a Ghetto, uno de los invitados y que no puede faltar, él del Tap a Tap como invitado. Me encantó esta parte porque definitivamente la gente tiene a ciertos artistas, los tiene en el corazón. Antes de que se subiera Ghetto. La siguiente. Antes de que se subiera Ghetto Chito, recuerde que él estaba en la escalera y yo lo volví a ver. Ellos ya saben que tienen que ser mis cómplices en mis loqueras en tarima, ¿verdad? Entonces yo le dije a la gente, ustedes lo van a reconocer solo por la voz. Y entonces, ¿cuál fue la que cantó en ese momento? Una de las primeras. Ahí está, que le suena un poquito el audio. Que le suena un poquito el audio ahí en el entonces estudio. Antes de subir, dijo un pedacito de quiero asaltar tu barco y navegar en tu barca. Pero desde digamos, bastidores, ¿verdad? Y en ese momento, el Parque Vargas se volvió loco. Explotó. Y ese es uno de los artistas limonenses. Yo recuerdo, más o menos, yo tengo 25 años de trabajar en lo que es de DJ y disco móvil. Y Ghetto, recuerdo, para unos carnavales que se hicieron acá en el predio de Jacteva, que pueden ser hace 20 años, ahí estaban ellos ahí, en una esquinita por ahí, y véalos a dónde están ahora. La perseverancia, eso es lo que hablábamos, lo que creemos que se puede salir, podemos salir adelante con la perseverancia. No sé si, bueno, vamos, otro de los invitados que estuvo ayer, vamos a la próxima. Él era, como usted hablaba, de Tapón. Tapón llegó con su humildad, con todo lo que él sabe hacer, y ahora revestido, pero también dando lo mejor. Y él dice, vengo a dar lo mejor para esta provincia porque he recibido mucho cariño, mis mejores amigos están aquí. Y ahí estaba Tapón. Y ahí estaba yo bailando, vea. Ahí estaba Rose bailando. Sí, definitivo. No, definitivamente la gente respondió muy bien. En ningún momento se movieron y de sus espacios. Y estuvo muy, muy, muy interesante el concierto. Bueno, también, muy chido. Muchachos, acá en el estudio que estamos, esto es en vivo. Y bueno, tratando de darle lo mejor a los limonenses. En este su programa Soy Limón. Agradecidos con la municipalidad, con el Tap a Tap, Side Effects. Y por supuesto, Soy Limón, estuvimos ahí en este evento. Si me pueden poner la 12, muchachos, el track 12, que ahí es donde ya entra Bantan y Toledo, ahí ya entran ellos haciendo su show, su espectáculo. Ellos, por supuesto, es increíble, muy increíble. Bonito porque, como dicen... Mira. Wow, toda la energía de estos muchachos, ¿verdad? Y como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Pero ellos sí son profetas, en esta tierra, sí. Donde no por el año pasado ni este año, yo le puedo decir a usted que más o menos 15 años que ellos llenan donde ellos llegan aquí en Limón. Mira, hay algo que me gustó muchísimo y creo que te lo comenté, Chito, y se lo voy a comentar a esta niña, es que ellos tienen una humildad tan increíble. A mí me gusta verlos. Son súper trabajadores, súper profesionales y sobre todo con esa humildad, como agarran a la gente, como se toman fotos, como los chiquillos siguen a estos señores, definitivamente. Ellos de verdad que tomaron como la bandera de lo que tiene que hacer un artista, el ejemplo que tiene que dar un artista ante los niños. Y ayer lo hablaban, ayer estaba hablándolo, creo que fue Tapón, que él dijo la influencia de la música jamaiquina, la música que viene con mensaje negativo, ellos tratan de siempre grabar. Y ahora hay noticias porque muy pronto salen dos discos nuevos de Toledo. Toledo va a estar... Sí,
¿Puede poner el audio un poquito? Ahí eso era cuando... Vea, la comida de limón está rica. Agua. Que me pegue a cachete. Y para que me está tratando de llegar. Agua, por favor. Se comió un pedazo de carne y me mandó un punto de carne y salió así. Pero que ponme algo, por favor. Ahí. Pues era el momento ahí que estaba Panta y Toledo. Bueno, la gente loquísima ahí. Para mí, ellos dos son lo que yo llamo entertainers. Ellos son showmen. Entonces, son artistas que no solo cantan, sino que, y también puedo decirlo, un Shell también, para mí, sí, es un entertainer. Y realmente es vamos a comprometernos, yo le dije a Banta, para el próximo año, con tiempo, con más tiempo, no vamos a tener solo artistas, solo cantantes, vamos a tener a bailarines en tarima, coreografías, porque en Limón hay material de sobra para proyectar en la tarima y que sea desde las 2 hasta las 10 de la noche con tanto material que hay acá en Limón. Con lo que hay aquí podríamos hacer perfectamente un festival que fueran 2 o 3 días presentando todo lo que tenemos. Vamos a ver si nos vamos a la próxima. Antes de ir a la próxima, Pechito, porque ya nos está ganando un poquillo el tiempo, yo quiero decirles también, tenemos que ver ahora a Aldo, ¿verdad? Ahí hay Aldo, ¿verdad? Aldo Ranz. Sí, aquí de hecho la gente le está poniendo me gusta a la fotografía de Aldo Ranz. Yo tengo la 1:58 de la tarde, yo quiero pedir acá a los muchachos, ya tenemos los comerciales y todo funcionando. Allá, ah, muy bien, excelente. Qué dicha, ¿eh? Mañana tenemos que definir, pero lo que pasa es que esta chica dice que sí, que no, sí vas a estar mañana con nosotros. Perfectísimo. La 1:58 de la tarde, vamos a hacer un corte comercial y casi regresamos. Vamos a extendernos unos 10 minutitos porque comenzamos a la 1:12. Así que vamos a esos comerciales, no se muevan. Esto es Soy Limón, por supuesto, Canal 36. Y Cabletica, Canal 67. Si usted quiere ver esto una noche, ya lo sabe, a partir de la medianoche. Y claro, soylimón.com, Cable Talamanca, Canal 8. Saludos, Caribe Sur. Mañana vamos para Caribe Sur. ¿Te vas con nosotros a Caribe Sur? ¿Sí me invitan? Sí. Qué lindo llevarnos a Rose. Vamos a ir a hacer unas grabaciones increíbles a Caribe Sur. Saludamos a toda la gente. Vamos a estar mañana en Puerto Viejo y, por supuesto, Manzanillo. No se mueva. Vea estos comerciales. Esto es Soy Limón. No cambies de canal. Este es su programa Soy Limón. Para Publicidad Máxima es un gusto presentarle nuestro nuevo servicio, Máxima Eventos Catering Service y Alquileres. Le ofrecemos el sistema más completo en eventos especiales. Somos Máxima Eventos Catering Service y Alquileres. Llámenos, ya nos conoces. 2798-0572 y 8882-8992. Soy limonense, soy limón. Ya están aquí las camisetas originales de Soy Limón. Adquiérelas por solo 6.000 colones. Obsequia a tus amigos, Soy Limón. Llama ahora, 8753-0323, 8753-0323. Dale me gusta al Facebook de todos los limonenses. Soy Limón.
why can't you find your way back home? Your way back home. Your way back. Why can't you find your way back home? Your way back home. Your way back. Regresamos a Soy Limón. La estamos pasando requete bien acá. Nos hemos reído hoy, nos estamos divirtiendo, estamos muy contentos de... Qué lindo comenzar esta semana, un lunes, haciendo televisión con gente propositiva. Y estamos cada vez más seguros que todos ustedes que nos están viendo, que nos están siguiendo por redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter, por soylimon.com, ustedes también están conectados en esta vibra de creer positivamente en que lo mejor que tenemos está ya aquí con nosotros en Limón, en toda nuestra provincia, que estamos diseñados para grandes cosas, que nuestra estructura mental es de crecimiento, de avance y de nada negativo. Por eso vimos lo que pasó este fin de semana, este domingo, fue un llenazo total. Y lo que vamos a ver en los siguientes minutos, en lo que nos queda de programa, recordándole que mañana sí lo vamos a pasar ya editado este especial del concierto, así que cuéntele a toda la gente que mañana va a estar de nuevo Rose con nosotros y se va a estar presentando ya en forma el programa. Lo que vamos a ver es a Aldo, este panameño tan energético. Ahí ya a mí me tocó, ya yo había llegado, por dicha, yo llegué tardísimo porque venía corriendo desde Guanacaste y a mí sí me tocó. Y tuve la oportunidad inclusive de subir a mis hijas a la plataforma, porque ellas nunca habían visto, como decimos nosotros los ticos, ese cañazo de gente, porque era un aterro de gente. Entonces podía subir a las chiquillas y estuvieron grabando videos. ¿Qué energía que tiene este panameño? Ese panameño no es limonense, más bien. Yo creo que somos como a los mismos. Sí, y de hecho Aldo es una familia de artistas, ¿verdad? Está Aldo, está Junia. Junior Ranks, y hay un montón, ¿verdad? Pero definitivamente, como decimos popularmente, cuando se subió Aldo a la tarima, fue una bueno, locura. Tengo dos opciones. Tengo la opción de decirlo, la botó, o como decimos aquí en Limón, in match of the pliés. Así. mira, ahí comienza la locura. Eso es, ya ahí está la gente ya tirando, como dicen, el último cartucho ahí de energía, porque ya la gente estaba toda la tarde, lo disfrutó demasiado, de verdad que sí. Tenemos que felicitar también a la gente del sonido, 100% limonenses, 100% limonenses. Un saludo para Juan, para George, Mr. George, que es uno de los que han creído, han invertido sus ahorros. Él es uno de los que ha creído y por supuesto tiene ese gran sonido y nos ayuda a poderle dar lo mejor. Un buen sonido le da lo mejor al espectáculo, y así se hizo. Con la que sigue, sí. Ahí. Estoy entretenida viendo, es que es como volverlo a vivir. Entonces yo estoy aquí como súper entretenida. Los chicos están riendo de mí porque yo estoy ceñida viendo las imágenes, pero es que definitivamente se pasó muy bien y mañana la vamos a disfrutar bastante, porque mañana vamos a ver solo, pues, oiga, ese es un pasito que siempre se levantan en los eventos, ¿verdad? Entonces estábamos muertos de la risa atrás porque Aldo lo está vacilando y lo está remeando. Vamos a escuchar un poquito de audio de lo que se vivió y mañana, como dice Mauricio y como dice Chito, lo vamos a tener así, sin mucha locución, para que usted, si usted no fue al concierto, lo pueda volver a vivir también. Y, oiga, y vea los artistas limonenses, los bailarines limonenses, vea, no sé si es que estaban ahí de dos en dos y de tres en tres. No, son hermanitos ellos. Ellos son los mismos de la bachata. Este bachata. Chico pequeñito que está en tarima allá fue el que dijo, no, yo lo que quiero bailar es bachata. Y entonces, oiga, después, lo de la mujer. Oiga, y mató a las mujeres. No, el vacilón es que le preguntamos en la tarima, ustedes mañana lo van a ver, que si él quiere bailar solo o que si quiere bailar con una chiquita. Y él dice,
obviamente con una mujer. Entonces fue como todo el mundo así como, wow. Yo no sé de dónde sacaron batería porque ellos estaban como desde las 2 de la tarde. Es más, yo llegué como a las 3 de la tarde, ya Chito estaba en tarima, ya Andrew estaba en tarima, pues yo me esperé un poquito más para subir a tarima y ellos ya estaban ahí, ¿no? En primera fila. Y como estaban esos chiquillos ahí en la tarima, estos miles de limonenses todos estábamos conectados y estábamos pasando un tiempo tan lindo. Y es que esto definitivamente me pone a mira, la bachata, ¿verdad? Sí, claro. Esto nos demuestra que nosotros somos gente muy alegre, muy, pero muy llenos de paz. Y bueno, de esta forma vamos a ir cerrando este primer programa. Y mañana les prometemos tener el especial. Mañana vamos a estar a partir de la 1 de la tarde. Por favor, cuéntele a otros limonenses que mañana vamos a ver el especial de este. Yo no me atrevo a decir que esto fue un concierto, amigos. Esto fue una fiesta que nosotros tuvimos en donde marcaron cosas tan lindas, una paz que hubo. Yo estaba viendo a los muchachos de seguridad. Mire, en este tipo de eventos, hasta los que están en seguridad están con cara de enojados. Estos no, estos estaban disfrutando, estaban alegres, no hubo problemas. ¿Sabe por qué no hubo problemas? Porque el corazón de Limón es este. Esta es la realidad de Limón. Amigo, amiga, hágame un favor, pero de verdad hágame ese favor. Cuéntele usted a toda esta nación y al mundo entero la realidad de Limón. Esto es Limón Rose. Así es, definitivamente somos gente linda y lo importante es que nos lo creamos. Eso es lo importante, eso es lo que decimos siempre. Y mañana vamos a poder ver que esas miles de personas que estuvieron ahí, para mí, no llegaron a ver a los artistas. Para mí, llegaron, como yo puse en mi face, a respaldar que si bien ahora tal vez no estamos en las mejores condiciones, hay miles de limonenses que están dispuestos a comprometerse con vivir en paz. Sin duda alguna. Bueno, muchachos, la 1:09 de la tarde, don Jorge, una vez más, la sacó del estadio, papá, lo hizo muy bien. Rose lo hizo muy bien, el sonido, la seguridad, los artistas, pero sobre todo los que lo hicieron mejor fueron esos miles de limonenses que estuvieron apoyando este proyecto. Vienen cosas, esta chica ya nos estaba pasando otras cosas que vamos a estar anunciando. Así que usted no se mueva de la sintonía de su programa de Soy Limón. Los esperamos mañana a partir de la 1:00 p.m. Véanos a la medianoche por Cabletica Canal 67. Que Dios les continúe bendiciendo, Jorge. Luego, chao. Luego, nos vemos. Y muchas gracias por la invitación. Nos vemos mañana. No estaba planeado, pero bueno, bienvenido será. Muchas gracias. Lo mejor. Vamos a continuar dándole lo mejor a Limón. Soy Limón. Bye. Soy Caribe, toda una provincia en progreso. Ya tú sabes a qué me refiero. Ay, gracias por sintonizar el programa de los limonenses. Gotta make them know the desire is the oh, yeah, oh, yo, oh. Saya, un león no se rinde, así como el fuego de Chano se extingue, Babilán no causará que yo me hinque, Rastafari me mantiene firme, un león no se rinde, así como el fuego de Chano se extingue. Soy Limón, peace and love. Este fuego ahí me mantiene firme. El que lo siente lo sabe, cruzando la montaña o el valle. Chalo, esa es la clave, él nos da la llave que cualquier puerta abre. Babilán trata de ponerme miserable, pero yo soy un soldado honorable. Soy un recluta de Yahame. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de Soy Limón. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme, un león no se rinde. Así como el fuego de Chano se extingue. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Rastafari siempre vuelvo, no te falla. Por como